Llegan los parlamentarios a la OEA, acompañada de su tricolor boliviana, el rojo, amarillo y verde, a la primer reunión que acaba de abrir Almagro. La comunidad boliviana los acompaña. Ahí están los libros que van a entregar de Puebla. La primera reunión presencial que abre la OEA para los delegados parlamentarios y hacen su entrada. ¿Les van a pedir el credencial, el pasaporte? No. ¿Cuál tomo se va a dejar? Todos. Lo que pasa es que uno es para un momento y otro para otro. Porque yo tengo gente que se entrega ahorita. Para que entiendan la responsabilidad de lo que está pasando en Bolivia. Hay un gobierno que está cometiendo los derechos de los derechos humanos de las personas. Y eso es lo que vamos a dejar claro hoy en día, porque lastimosamente este gobierno no nos deja tocar ni más que denunciarlo de forma internacional. ¿Cuál es el otro mensaje que se trae para el secretario? Muchísimas gracias. Estamos acá en representación de una misión de parlamentarios bolivianos. La verdad con una responsabilidad muy grande que traemos, con las voces que traemos de nuestro país, de todos los ciudadanos, dada a la violación de derechos humanos que estamos sufriendo hoy mismo en nuestro país. Yo quiero agradecer por la recepción que nos han hecho. La verdad que nos sentimos...